Colombia tiene la mejor data, Colombia tiene el mejor buró de todos los burós que yo conozco en el mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo TransUnion no podía estar en Colombia? Se me volvió una obsesión de día y de noche. ¿Cómo íbamos a hacer para traer el buró a Colombia? Y cuando uno tiene un sueño, lo tiene que hacer realidad, tiene que empezar a trabajar, tiene que tener un plan. Y así empecé, poquito a poquito, empecé a conversar con la directiva de TransUnion y todos se emocionaron muchísimo porque Colombia era un país que a ellos les interesaba. Y empecé poco a poco a visitar a los bancos, a visitar a la gente que podía interesarle. Durante más de 5 años y medio, caminé y visité, hasta que un día se volvió realidad. El 8 de febrero del 2016, firmamos la compra de Sifil. El sueño se me había convertido en realidad. Y se me había convertido en realidad porque habían muchas oportunidades en Sifil. Sifil para mí tenía una data espectacular, que la tiene y la estamos haciendo y mejorando todos los días. Tenía un equipo de gente sólido, comprometido. Y a partir de esas dos cosas tan importantes que son la gente ante todo, y la data para estos negocios eran absolutamente vitales. Todo lo demás podíamos hacerle, añadirle, ponerle, ¿verdad? Pero tener esas dos partes tan importantes y tan necesarias lo hizo una realidad. Desde que yo tomé las riendas de Colombia, creo que han sido los días más felices de mi carrera. Encontré, como acabo de decir, un equipo fantástico y todas las integraciones, todos los nuevos negocios siempre tienen, por no decir muchas, pero muchas cosas que hacer. Hay muchos retos y lo importante de los retos es abordarlos, es ponerle la cara, es sacarlos adelante. Y con el equipo que tenemos, con la experiencia, con la sabiduría, con el entusiasmo, hemos logrado, y lógicamente con el apoyo de TransUnion de Estados Unidos y de todos los países, hemos podido hoy empezar a que la integración sea una parte del pasado y hoy estemos todos construyendo la nueva etapa sólida, de nueva, de la transformación, de la tecnología, de los productos nuevos que hoy tenemos en TransUnion Colombia. A TransUnion Colombia hoy la veo sólida, la veo echando para adelante, la veo con fuerza, la veo muy, muy, muy orientada a hacer lo mejor todos los días. Tenemos una cantidad de nuevos productos, tenemos nuevas tecnologías, tenemos gente nueva, tenemos gente de antes, tenemos una combinación de culturas, tenemos mucho empuje. Y eso es lo que hace que las compañías crezcan, tener nuevos ofrecimientos, tener actitud de servicio, tener gente con sonrisas. Todo eso es que hace, ¿no?, realmente que las compañías puedan crecer. TransUnion ha traído todo lo que es transformación. TransUnion ha traído nueva tecnología. TransUnion es un experto en la industria. Esta industria va demasiado rápida. Entonces yo creo que los clientes y en general los bancos y todos nuestros clientes, yo creo que están satisfechos, nos han visto activamente haciendo las cosas mejor todos los días, trayendo más cosas. Nunca es perfecto, yo siempre quisiera que todo fuera perfecto, pero todo se hace poquito a poquito y los clientes se están dando cuenta de todo este esfuerzo que estamos haciendo y yo creo que todos se están dando cuenta de todos los esfuerzos y hacia dónde vamos. Lo que sigue en torno a transformación es que todos los días va a haber más transformación. Transformación llegó para quedarse. En esta industria, el que no lo haga todos los días y piense obsesivamente todos los días en transformación, se quedó. Y nosotros no podemos quedarnos ni nos vamos a quedar. Entonces, la transformación llegó para quedarse en cada uno de nosotros. El futuro de TransUnion Colombia está enfrente de nosotros. Veo una compañía consolidada, con una gente fantástica, con una dirección maravillosa,
en manos de Carlos Valencia, al cual ya van a conocer. Estoy segura que todos van a ver todos los retos que Carlos les va a traer, que juntos los va a acompañar. Entonces, y veo un TransUnion internacional fuerte, sólido, cambiando, innovando todos los días. Entonces, no veo sino transformación, consolidación y mucho agite y mucha emoción.